El 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin dio luz verde a la invasión de Ucrania. Un año más tarde, varias ciudades europeas conmemoran a las víctimas de este terrible conflicto. En Berlín, el Museo Berlin Story Bunker ha colocado un tanque ruso que fue destruido por las fuerzas ucranianas frente a la embajada rusa en Alemania. I want to show the people of Germany how brutal and disgraceful the war is. Without showing some kind of shocking pictures or dead bodies, because that doesn't convey anything, people will just look the other way. But this tank, people think tanks are invincible, and seeing it blown up shows you it's not invincible and war is never a good idea, so don't start it. Muestras de apoyo a Ucrania también tuvieron lugar en Georgia. La presidenta Salomé Zurabishvili reafirmó la unidad entre Ucrania y Georgia, declarando que nunca hubo otra opción que defender a Ucrania, y que esta guerra decidirá no solo el destino del país, sino de toda Europa. En Londres, el primer ministro británico Rishi Sunak y el embajador ucraniano en Londres, Vadim Pristaiko, guardaron un minuto de silencio ante el número 10 de Downing Street. Portugal también mostró su solidaridad con Ucrania. El Parlamento de Lisboa se iluminó con los colores nacionales ucranianos y también se guardó un minuto de silencio en el Parlamento. Y el presidente Emmanuel Macron mandó un mensaje a través de Twitter diciendo que Francia estaba al lado del pueblo ucraniano. En París, la Torre Eiffel brilla este viernes con los colores nacionales de Ucrania.